وهي كيف سكرت؟ كانت فاتحة. ها؟ اخوان قشعر البدن يتطلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ Un usuario de TikTok ha estado subiendo evidencias de una niña fantasma que se aparece en el cuarto de juegos de su hija. En esta ocasión, logra captar a este ente en la ventana. Vamos a ver lo que registró. Mucha gente dijo que la fotografía de la niña que aparece afuera de la ventana es falsa y que yo vivo en un primer piso. Y no es así, miren. Yo vivo en un quinto piso. Sería algo ilógico. Felipe Espinosa nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una noche salió de paseo con su esposa. Al tomarse una selfie los dos, en el fondo de la calle se deja ver una mujer sumamente escalofriante. Vamos a verla. Héctor Hernández y Edwin Guerrero nos envían el siguiente caso que se hizo viral en las redes sociales. En un velorio, una pareja, al tomarse una fotografía, en la cintura de la mujer sale una mano escalofriante. Vamos a ver lo que se registró. Una chica graba el comportamiento extraño de su perro cuando se da cuenta que está frente a frente ante un aterrador ser sobrenatural. Vamos a ver lo que grabó. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the fuck is that? What? Oh god! Ana Sanguli nos envió un documento impresionante. En su ofrenda familiar se ven unos espíritus en forma de orbes que son impresionantes. Este es el documento.
Un joven explorador va a una casa abandonada donde supuestamente habita un demonio. Lo que registra dentro es simplemente aterrador. Este es el documento. بسم الله الرحمن الرحيم يعني هم عادي كجن حرك هاي يا جن اعمل اشي بسم الله الرحمن الرحيم انا اذا بدي يركبني جن وانلمس من وراء بعطى وحياة الله مش من وراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في اشي بالمطبخ في اشي بالمطبخ والكلب وهي كيف سكرت كانت فاتحة ها اخوان قشعر بدني اتطلعوا بسم الله الرحمن الرحيم مين؟ انت شايفين مين؟ مش شايفك انا وين شايفيتني؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا يكون بعده بحكي طب انت وين؟ Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.